El entrenamiento deportivo pasa a ser una profesión en Colombia y por tal motivo se exigirá una tarjeta profesional a la que solo pueden acceder quienes tengan título académico. Para que los entrenadores de las ligas de Santander cumplan con este requisito, se ofrecerá la formación universitaria. Mediante convenio que se formalizó el martes último entre el Inder Santander y la UCC, se abren las puertas de la Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga para los entrenadores santandereanos. Entendemos que en la mano de ellos está la vida de los deportistas, luego deben conocer con propiedad todos los elementos y los componentes del conocimiento necesarios para que se logre un buen resultado. De los 60 entrenadores que hacen parte del personal técnico deportivo vinculado al Inder Santander, cerca de 40 aún no cuentan con un título profesional universitario. Hay un 60% de nuestros entrenadores que no son profesionales. Desde luego es importante la formación profesional como la experiencia, y esto es lo que queremos articular para, desde luego, estos esfuerzos van a mejorar nuestro deporte en el departamento. Los beneficiarios del convenio tendrán 10% de descuento en el costo de la matrícula, que subsidia Inder Santander, y podrán titularse como licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes de la UCC. Tiene una duración de 8 semestres, que puede ser menos en dado caso, porque también los estudiantes tienen la posibilidad de homologar cursos y hacerlo en un menor tiempo, si así lo desean, y un horario nocturno que también facilita mucho el acceso de los entrenadores o personas que trabajen durante el día. Para nosotros los entrenadores es de gran ventaja pues ser empíricos y llegar a la parte académica, porque se nos ha facilitado el aprendizaje en la universidad. Se espera que 25 entrenadores inicien su ciclo de formación profesional en agosto próximo.